Tenemos ya a Victoria Vlasic, Tyler Skyfe, ya hemos nombrado a Petra Holesiska, y como poste saltos a Sika Kone y a Rachel Holiday, todo a punto para que el colegiado lance el primer balón al aire. Eric Carrera se lo queda, es para Gran Canaria, jugando Tyler Skyfe para Holesiska, botando ante la presión de Micaela Oyenguer, todavía lejos de la pintura, lejos de la zona. Recibía Rachel Holibet, ahora buscaba el balón dividido, se la va a jugar de tres. Victoria Vlasic la trae Salpina, el balón repelido por el aro. El rebote conduce ya la Gran Canaria, Maite Cazorla, se para la línea de 6'75. Juega en el poste alto para Fasoula. Fasoula con el lanzamiento de Bridget Carlenton. Hubo primera falta personal del partido. Las instrucciones de Pepe Vázquez, ya debutó en el banquillo del conjunto charro en competición europea el pasado miércoles frente al Familia Chío, con derrota el conjunto español 62-71 frente a las italianas. Había acción de lanzamiento, por lo tanto dispondrá Bridget Carrenton de lanzamiento de tiros libres, el primero dentro, convirtiendo el primer punto del partido. Bridget Carrenton, la jugadora canadiense, anotando el primer punto del partido, va con el segundo también dentro. Intenta conducir ya Victoria Vlasic. La presión de Maite Cazorla a punto de perder el campo atrás, se la queda Carlenton. Hay un 2 contra 1, balón para Maite, a tabla, se apoya, no entra. El rebote lo planteaba la propia Victoria Vlasic. Se enfada José Carlos Ramos en el banquillo local tras esa pérdida de balón de Victoria Vlasic. Cuando hoy en Wehr hubo falta abajo de Richie Holiday. La falta de Richie Holiday está en pista a Aleksandra Serebendakic, la jugadora serbia. Ahí está Serebendakic, recibe el tapón de Holesiska. Rachel, se queda el balón para Victoria Vlasic. Levanta la cabeza, busca a Sika Kone, el primer balón que recibe la maliense. Va a buscar el uno contra uno, se levanta a Sika Kone, el balón no entra. Ante la defensa de Micaela Oyenguer. Balón para Maite. Maite mete interior para Fasoula. Mariela Fasoula saca para Oyenguer. Charlenton, la canadiense, se para. Anota, no, el rebote se lo queda Richie Holiday. Todavía sin canastas en juego, tan solo dos tiros libres cometidos, convertidos por Perfumerías Avenida. Holesiska marca bien los pasos, se le apoya en tabla, no entra, en su propio rebote lo luchaba con Maite Cazorla. Golpeaba en la propia Maite. Por lo tanto, el saque de banda es para el Spar Gran Canaria. Todavía no ha sido capaz de anotar el conjunto Gran Canario, que se presenta, que les decíamos, a este partido en la mejor racha de la temporada, con 13 victorias consecutivas, dos conseguidas lejos de la isla. Tyler Skyfe se la va a jugar de 3. Tyler, no va el rebote entre Fasoula y Sika Kone, se lo queda la jugadora griega. Mariela Fasoula, hija del mítico Panayotis Fasoulas, en selección aquella Elena, que nos deleitó al final de los 80, incluso con un entorchado continental. Panayotis Fasoula, Nico Galis, Yannakis, qué selección aquella en el conjunto griego. Aquí está Mariela, de casta le mira al galgo, jugando Sika Kone, interior para quien no, se apoya en Tyler Skyfe, le estaba pidiendo dentro Rachel Holiday, se la juega en individual Tyler Skyfe, la quiero sacar bien ahora para Rachel. 2-2-2-2-2, los dos primeros puntos de Rachel Holiday en el conjunto local. Primera canasta en juego de las locales, 2-4. Diferencias mínimas favorables en este arranque del partido para Perfumerías Avenida, interior para Mariela Fasoula. Ahí está Fasoula ante Richie Holiday. Va a terminar perdiendo. Se la queda Petra Holesiska. La checa busca el uno contra uno ante Serebendakic. Se la saca para Vlasic. Hay falta abajo. La falta de Micaela Oyenguer, la nigeriana, cometiendo la falta personal. La primera de Perfumerías Avenida de Salamanca en este partido. Vlasic agotando casi al máximo los 5 segundos para
Pone el balón en juego. Holesiska, el bloqueo. De con él a continuación. Ha encontrado el pasillo Holesiska. Se la juega de dos canastón de Petra Holesiska para igualar el partido. Los dos primeros puntos de la jugadora checa. Maite Cazorla señalaba jugada arriba con su mano izquierda. Aquí está toda la afición. Canariona del Perfumerías Avenida. Sacando bien el lanzamiento a media distancia, no entra. El rebote lo conseguía la propia Fasoula, se lo va a terminar Sika Kone. Después del lanzamiento fácil errado por la serbia Serebendakic. Busca la primera victoria, primera ventaja favorable. Es para Gran Canaria en este ataque, Blasic para Sika Kone. Está pidiendo movimiento dentro a Rachel, ante Fasoula, ante Mariela, se da la vuelta, se apoya en tabla 12. 2 de Rachel Holiday. Por lo tanto, 6-4, primera ventaja favorable para las locales. La canadiense Carleton con Maite. Maite para Carleton. Se la juega de tres. No va el rebote. Lo peleaba la propia Rachel Holiday. También se debe en Daki. Se lo quedó la jugadora de Spar Gran Canaria para Blasic. Vamos a ver, Rachel. Recibe en carrera. A punto de cometer pasos. No, sacó la falta abajo de Mariela Fasoulas. La pelea de Mariela Fasoulas. Tiene que aprovechar Spar Gran Canaria esa corpulencia de Rachel Holiday. Ese poder intimidador, esa capacidad reboteadora también de Sika Kone. Se sienta Maite Cazorla, se sienta Sereben Dakic. Entra en pista Silvia Domínguez. Se sienta también Fasoulas. Entra Julia Resingerova, compañera de selección de Petra Holesinska. Por lo tanto, triple cambio en el conjunto de Pepe Vázquez. Tyler Scaife con problemas saca. Ahora Kone devuelve para Tyler Scaife. Se liaron de Tyler Scaife y Sika Kone. Y el balón recuperado por el conjunto salmantino. Primer balón que lleva Silvia Domínguez. En ataque ha entrado también Andrea Vilaró. Ahí recibe Vilaró. Juega para Bridget Carleton. La canadiense saca para Resingerova adentro. Los dos puntos de Resingerova. Se ha dado cuenta de esa diferencia de centímetros Pepe Vázquez. Ya ha metido más altura en la pintura con Resingerova. Ahora buena la defensa de Oyenwer sobre Kone. Saca rápido para Carleton. Pone la directa. 2-2-2-2-2. De la jugadora Bridget Carleton. Ha entrado Valerie Nesbitt en las Canarias. Hay falta y personal. Hay personal, ganaste y personal. Ha dado continuidad al 2-1. El colegiado en la penetración a canasta de Valerie Nesbitt. La jugada puede ser de 3 puntos. Dispondrá de tiro libre adicional para volver a poner por delante al Spar Gran Canaria. Tiene que subir esa canasta todavía el electrónico del Gran Canaria Arena, sobrepasado ya el Ecuador de esta primera parte. Precisamente están esperando los árbitros a que suba esa canasta al electrónico de Valerie Nesbitt. La va a Meña, que llegase ya bien avanzada la temporada al Spar Gran Canaria después de haber militado en la pasada campaña 21-22. Ahora sirven ya los 2 puntos de Valerie Nesbitt. 8 iguales, por lo tanto dispondrá de tiro libre adicional la jugadora dorsal número 4 de Spar Gran Canaria. Va Valerie con el adicional dentro. 9-8. Vuelve a ponerse por delante. Alternativas en este arranque del partido. Silvia Domínguez ante Valerie Nesbitt. Vamos a ver si es capaz de aguantarle el partido al vigente campeón, el Spar Gran Canaria. Buena la defensa de Rachel Holiday. Qué metida está ya en la dinámica del equipo Rachel Holiday. Sumando muchísimo, aportando en ataque y en defensa. Problema siempre en la salida de balón de Spar Gran Canaria. Encontró Valerie Nesbitt a Petra Holesiska. El bloqueo de Holiday. Vamos a ver, se la juega de tres Petra. No va. El rebote se lo queda. Lo rebaña abajo Valerie Nesbitt. Vamos a ver, Valerie punteaba el triple. Juega para Holiday. Interior para Sika Kone. Abajo y falta.
Hay falta en la defensa de Andrea Vilaró sobre Sika Kone. Tiene que buscar valores interiores en la pintura. Rexy Hollywood y Sika Kone pueden hacer mucha pupa, mucho daño. Debajo de los tableros a Perfumerías Avenida de Salamanca. De ahí la entrada de Julia Arsengerova. Ha entrado Agifol con Sika Kone. Se ha dado cuenta también José Carlos Ramos de esa circunstancia. Agifol con el triple. El rebote se lo va a quedar. Es para Gran Canaria. Parecía que había sido la jugadora letona Alexa Julve la última en tocar. No, el colegiado dijo que había sido la maliense Sika Kone. Buenos minutos donde las defensas están imponiendo a los ataques en este primer cuarto del partido. Silvia Domínguez jugando para Leonor Rodríguez, la otra canariona del Perfumerías Avenida. Ahora no se entiende con Resin Girova. Abajo se lo va a tener quedando. Se lo queda Valerín Smith. Se para jugar con Holly Siska. Punteaba el triple, se mete hasta adentro, hasta la cocina. 2-2-2-2-2-2-2 de Petra Holly Siska. Su cuarto punto. Segunda canasta en juego. Resin Girova la saca para ¿quién? Para el triple de Leonor. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 de Leonor Rodríguez. Levanta los aplausos de parte del respetable, siempre admiradas, queridas, todas las jugadoras que salen de la cantera de este Espada Gran Canaria Club Baloncesto Islas Canarias. Tardó 8 segundos en atravesar la media cancha Valerie Nesbitt. Por lo tanto, la pérdida de balón y la recuperación Silvia Domínguez dentro para Resin Girova. El 2 contra 1, la ayuda de Agifol, a punto de recuperar Andrea Vilaró, saca para Silvia, es de 3, no entra, el rebote, hay falta personal, el rebote de ser Rexin Girova. Le cae la falta personal. Habrá ya lanzamiento, estaba en el bonus. Primera falta personal de la jugadora checa, Julia Rexin Girova. Por lo tanto, se va a Rachel Holibane, la máxima anotadora por el momento del Espada Gran Canaria, junto a Petra Holly Siska, a la línea de tiros libres. Va con el primero Rachel dentro. 12-11-1 arriba Espada Gran Canaria. Menos de 3 ya para el final del primer cuarto. Va Rachel Holliday, la norteamericana. Otra de las llegadas también en la presente campaña. También dentro. 13-11. Discurre con mínimas ventajas ahora favorables al Spar Gran Canaria. El partido Silvia Domínguez ante 4, se cerró bien, busca la zona. Vamos a ver, Yulbe saca para Sinjirova el gancho. No toca ni aro, se la queda Gifol, juega para Valerie Nevi, le mete una marcha más al partido. La Bahameña, vamos a ver Valerie, se tiene que parar ante Silvia. Juega para Sika Kone, va a buscar el uno contra uno ante Alexa Yulbe. La saca, recibe Rachel, se va a meter hasta la cocina, saca la falta personal de Resin Girova. A falta de Julia se va a ir al banquillo. Julia Resin Girova con su segunda falta personal. Entra en pista, vuelve Mariela Fasoula, muchos problemas debajo de los tableros para el Perfumerías Avenida de Salamanca. Ha entrado Mariela Fasoulas con una falta. Se quedó corto ese primer lanzamiento de tiro libre de Rachel Holliday. Por el momento máxima anotadora del partido con 6 puntos. Busca el punto número 7. Allá va Rachel dentro. 14-11. A falta de 2-15. Silvia Domínguez, el bloqueo arriba de Yulbe, juega, lo hace Leonor, recibe Leonor Rodríguez, sabemos cómo se la gasta desde la línea de 6'75, circulaba bien fuera del perímetro, la zona, la ayuda que necesita, se la juega Silvia, el rebote se lo va a quedar Valerie Nesbitt, esa zona está desconcertando algo el ataque del conjunto azul. Valerie, bien, la asistencia para Sika y no va a fallar. Sika con él, asistencia de Valerie Nesbitt. Obliga el primer tiempo muerto del partido.
solicitado por Pepe Vázquez en su primera comparecencia en la competición doméstica en el banquillo local. Vamos a ver si se nos actualizan las estadísticas del partido con este 16-11 favorable al conjunto local. Tenemos a Rachel Holliday como máxima anotadora del partido con 7 puntos en las locales. En el conjunto visitante, ese lanzamiento triple de Leonor Rodríguez le da como máxima anotadora del partido. Se reparten hasta 4 jugadoras con una canasta en juego y 2 lanzamientos de tiros libres convertidos en el reparto de puntos del conjunto de Pepe Vázquez. Por el momento superior, sobre todo debajo de los tableros, el Spar Gran Canaria, que le está permitiendo segundas opciones. Y esta máxima diferencia de 5 puntos para las locales, que ha llevado a Pepe Vázquez a solicitar el primer tiempo muerto del partido. Además, poco a poco, cargándose de faltas el conjunto local, sobre todo esas 2 ya cometidas por Julia Reseñerova. Tan solo 2 faltas en el Spar Gran Canaria, las cometidas por Rachel Holliday y Tyler Skaife. Silvia Domínguez con Andrea Vilaró. Pasola, Leonor Rodríguez y Alexa Yulbe en el quinteto de Pepe Vázquez ahora mismo en pista. La saca, cruza bien para Vilaró en el triple. Ahí no va a fallar Andrea Vilaró. 3-3-3-3 de Vilaró. Valerie Nesbitt, el bloqueo de Richie Holliday. Se va Valerie Nesbitt hasta la cocina, saca para Sika con E. Buena la conducción de Valerie Nesbitt. 18-14 en la asistencia. Recibe Leonor. Leonor se mete hasta adentro. Otra vez la saca en la esquina. Esta vez no va el rebote en el lanzamiento de Andrea Vilaró. Buscaba el segundo triple consecutivo. Se empata, se para en la línea 675. Jolesinska espera la llegada de Valerie Nesbitt. Ahora el bloqueo de arriba de Rachel. La continuación para Petra Jolesinska. Es de 2. Se apoya en tabla. El rebote se lo queda a Marina Fasulas. Rápido Silvia. Silvia Domínguez para Leonor Rodríguez. Hay falta de Angie Fall. La falta clara de Angie Fall ante Leonor Rodríguez. Todavía no está en el bonus el conjunto Gran Canario. Estamos en último minuto. Todavía podía provocar una falta más sin la obligación de ir a la línea de tiros libres. En el conjunto local se ha sentado Petra Jolesinska, ha entrado Tyler Skaife. Leonor, vamos a ver, la saca para Yulbe. Se la juega de 3. Triplazo. Triplazo de Alexa Yulbe. 3 triples le mantiene, y de qué manera en el partido a Perfumerías Avenida de Salamanca. Leonor, Yulbe y Vilaró. Allí Fall. Se ha salido de la marca de Leonor. Valery es de 3, no entra. El rebote largo se lo queda de Vilaró. Quedan 5 segundos. Quedan 5 segundos. Le da tiempo a montar un ataque. Yulbe la saca a la esquina para Silvia. Silvia va a tirar, va a tirar. Se queda sin tiempo. Sacó la falta de Allí Fall, pero no habrá tiros. Lo decíamos entre Leonor y Silvia Domínguez. El tuya, mía, mía, tuya también ha tenido la opción de lanzamiento Andrea Vilaró. Buscaron un lanzamiento más cómodo. Ajustó bien la defensa Spar Gran Canaria. Terminó cometiendo falta. Pero en estos 9 décimas ya no le da tiempo a más. No le da tiempo a más. Buscó 2 pases el Perfumerías Avenida de Salamanca, que ha perdido la opción en su último ataque de marcharse por delante. En el marcador 18-17. Ahora sí tenemos actualizadas las estadísticas a falta de ese último triple convertido por el conjunto visitante. Tenemos, como comentábamos, a Rachel Holliday como máxima anotadora del partido y del conjunto Gran Canario con 7 puntos. Se reparte también Valerie Nesbitt con 3, Jolesinska 4 y Sika con el 4. 4 jugadoras han anotado en el conjunto
Gran Canario. En el conjunto salmantino, Leonor Rodríguez, ese triple. También las estadísticas de tiros triples, 3 de 8 en el conjunto salmantino. El convertido por Leonel Rodríguez, por Andrea Vilaró. Y ese último de Yulbe, con 4 puntos. La jugadora canadiense Bridget Carrington como máxima anotadora. Y si han sido 4 las que han sumado por el Spal Gran Canaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadoras han anotado ya en el conjunto que dirige Pepe Vázquez. En rebote ese, 9-6 para Spal Gran Canaria. Siempre buscando esa estadística favorable las locales para intentar poner en muchísimos aprietos a los rivales. Siempre aprovechando los descansos para que la cantera inagotable de este Spal Gran Canaria pues hagan también sus primeros pinitos en este parquete del Gran Canaria Arena. Va a arrancar el segundo cuarto. Ya tenemos a Valerie Nesbitt, a Petra Holesis, Kajifal y Sika Kone, Leonor Rodríguez, Silvia Domínguez, Fasoula, Andrea Vilaró y la letona Alexa Yulbe en las visitantes. Valerie se apoyaba en Sika Kone. La va a Mella llevando la dirección ante Silvia Domínguez. La defensa buena ahora de Andrea Vilaró. Vamos a ver qué hace Andrea Gifol. Se la juega en individual ante Fasoulas dentro. Primera canasta en juego de Gifol. La segunda. 4 puntos ya en su cuenta particular. Silvia Domínguez para Yulbe. Recibe Leonor Rodríguez. El bloqueo de Fasoulas. Vamos a ver, Leonor la saca en la esquina para Silvia Domínguez desde 3. Está machacando como un auténtico martillo a lanzamientos triples el Perfumerías Avenida a Spal Gran Canaria. Hay falta personal de la letona Alexa Yulbe ante Sika Kone. Se va cargando de faltas el Perfumerías Avenida de Salamanca, 9 ya cometidas a lo largo del partido. Sika recibe todavía muy lejos del aro. Se quiere llevar a la propia Yulbe. Jolesiska de 3, muy forzado, no toca ni aro. Se la queda Leonor Rodríguez. Está subiendo Leonor, a punto de recuperar a Gifol. Fasoulas para el triple. Esta vez no va el rebote de Fasoulas, ahí no va a fallar la jugadora griega Mariela Fasoulas. Se pone por delante 20-22. Parcial de 5-2 en este arranque del segundo cuarto favorable a las visitantes. Está preparada ya Rachel Holiday, la máxima anotadora del partido, para entrar en pista. También lo hará Victoria Blasic. En las locales, Silvia Domínguez y Yulbe se sienta en el conjunto visitante. La entrada a Micaela Oyenguer y a Maite Cazorla. Rachel y Victoria Blasic han entrado en las locales. Siga con él, con problemas ahora para Victoria Blasic. Se ha quedado sin bote. Aparece Rachel Holiday. Ahí no va a fallar, ahí no falla. Ahí no falla la muñeca de Rachel Holiday. 9 puntos. Ampliando sus estadísticas particulares la jugadora norteamericana. Maite, buena la defensa, ha dejado la mano abajo. Victoria Blasic ha cometido falta y le da la canasta. Le da continuación a la nigeriana Micaela Oyenguer. 22-24. Viene el colegiado a hablar en el banquillo local. Advertencia verbal para Tony Viera, el segundo de José Carlos Ramos, por esa infracción sobre Victoria Blasic, ese adicional que no han entendido muy bien en el banquillo del Sparre
Gran Canaria, problemas ahora en la salida. Blasic, presión en toda cancha, Holesiska. Vamos a ver, tiene que llegar a la otra cancha con problemas, muchos problemas. Se desespera José Carlos Ramos. Se ha dado cuenta Pepe Vázquez. Ya le puso las cosas muy difíciles el ex de Bembibre en su visita a Gran Canaria, tan solo de 2 puntos. Consiguió el Espada Gran Canaria vencer al conjunto berciano. Lo había hecho todo bien. Andrea Vilaró falló debajo del aro. Una canasta fácil. Rachel. Ante Fasoulas. Pasos. Camino de Rachel Holiday. Volverá Valerín Esvita a la pista. También a Gifol. Se sienta Sika Koné. Se sienta Tyler Skyfield. La rotación siempre habitual en el banquillo local. Vilaró y Leonor se sientan en las visitantes. Ahí está Maite. Fasoula. Ha entrado Carlenton. Maite se la va a jugar individual. No, recibe la falta de Victoria Blasic. Será la segunda, la primera. La segunda falta de Victoria Blasic. Será la segunda falta de la pase transalpina del Spar Gran Canaria, la Liga Femenina Endesa en el canal FF. Llevándoles la emoción del directo. Buscando una nueva victoria. El Perfumerías Avenida Salamanca. Que le permita seguir en la pelea arriba con Valencia, con Spar Girona. También con Zaragoza. El Spar Gran Canaria que busca la cuarta consecutiva en la mejor racha de la temporada. Ante el vigente campeón de Liga. Ahora el que ha sacado el adicional es el conjunto Gran Canario en el 2-1 de Gifol. Creo que ha sido la segunda, efectivamente, de Mariela Fasoulas. Está con dos también en el banquillo Resen Girova. Debe insistir el Spar Gran Canaria en jugar balones interiores para ir cargando de faltas. Ahí puede tener algo de ventaja. Debajo de los tableros, L. Es para Gran Canaria. Movió bien Fasoulas. Carlenton para Fasoulas. El rebote se lo queda Spar. Vamos a ver si todavía le queda fuelle ahí a Rachel. Rachel Holiday ante Oyenwer. Está pidiendo a Gifo. Se lo va a jugar individual. No entra el lanzamiento de Rachel. Interior la está pidiendo Fasoulas. Oyenwer. Falta personal de Victoria Blasic. Será la tercera falta personal de la italiana. Ha salido con la misión clara. Ha salido con la misión clara de parar a las jugadoras más rápidas del Perfumerías Avenida. Se sienta con 3 faltas. Da entrada Sika Koné. Por lo tanto va a jugar con las 3 altas. Con Fall, Holiday y Koné. Ahora les para Gran Canaria. El primero dentro, 24-27, 3 arriba para el Perfumerías Avenida Salamanca. Es la máxima diferencia de Perfumerías Avenida. Bueno, ha llegado a tener 5 en el arranque del segundo cuarto. Erró el segundo, ojo a ese rebote ofensivo que le permite otra opción de sumar. Oyenwer circulando fuera del perímetro para Nogic, la letona, el triple, no entra el rebote. Hasta 4 jugadoras saltaron al rebote. Se lo queda Holiday para Valerie Nesbitt. La babeña interior. Va a perder a Gifol. Va a perder. No, se la queda con él. Con él se hace un hueco. Vamos a ver ese rebote de Fall. Nada, no se levanta Gifol. Y es Nigel Carlenton. Jugando ya en el ataque de Perfumerías Avenida. Oñiguer se queda corto. El rebote se lo queda a Fasoula. Continúa. El de los 24 segundos es el lanzamiento de Yuwer que no tocó aro. Maite Cazorla ha encontrado, Ahora una autopista, pero apareció para el tapón Reche Holiday. Qué partidazo el suyo. Valerie Nesbitt se va con todo. Interior. La asistencia ahora no fue buena para Sika Koné. Ha entrado en un correcalle ese. El partido. Nogic le intenta poner calma. Maite Cazorla 24-26.
Poco más de 5 para llegar al descanso. Ventajas mínimas para los dos equipos. Jugando Micaela Oñeguerre para Carlenton. Con Fasoula, lejos de la tabla. Tiene que aparecer Maite Cazorla para el lanzamiento. En el último segundo quedaban 3 décimas. Cuando ese balón entraba en el aro del Espada Gran Canaria, 24-28. La veteranía de Maite Cazorla. Jugando Valerie Nesbitt. Ha puesto a todas sus torres ahora José Carlos Ramos. Bueno, la defensa de Fasoulas sobre Sika Kone. Hay cambio. Va a entrar Resin Girova. Van a coincidir en pista. Hoy rivales, compañeras en la selección checa. Petra Holles Iska en las Canarias. Y Resin Girova en las castellano-leonesas. Dentro. Entró llorando ese lanzamiento de Sika Kone. 26-28. Buena, buena aportación hoy en este primer cuarto y medio del Espada Gran Canaria. A ver si es capaz de mantener esa intensidad también defensiva. Maite no falla. Maite Cazorla. 4 puntos para Maite. Petra Holesinska busca el bloqueo, siga con E. La ayuda de Oñeguer. Holesinska se ha quedado sin bote. Juega para Sika, devuelve para Holesinska. Vuelve el bloqueo, siga con E. Se hace un hueco, se apoya en tabla. Pedía personal en el bloqueo la jugadora Nojic. Vamos a ver ese rebote. Aro pasado lo intentaba Maite. Valery. Quiere correr, es para Gran Canaria, no puede, se repliega bien el conjunto de Pepe Vázquez. Vale, Nesbitt ante Maite Cazorla, viene a recibir Petra Holesinska, se la juega de dos, muy forzada y falta. Hay falta sobre Petra Holesinska, es la tercera. Es la tercera de Resin Girova, problemas. Llama a Alexandra Serebendekic. Silvia Domínguez entra en pista, se sienta hoy en web, mantiene. Mantiene a Julia Resin Girova. Con 3 faltas en pista. Holesinska en los tiros libres. Con la oportunidad de igualar el partido. Anota el primero. Punto número 7 de Petra Holesinska. Va con el segundo Petra, no anota el rebote. Se lo queda Bridget Carleton. Jugando Serebendakic. La Serbia. Vamos a ver, ¿qué ha pasado? ¿Ha pisado? No, hay falta personal de Sika Kone. Hay falta personal de Sika Kone. Giovanna Nogic, la jugadora portuguesa del conjunto charro. Allá va con el triple. El balón en el rebote largo. Se lo queda Silvia. Otra vez Nogic para Fasoulas. Nogic se la juega de 3. Triple de Giovanna Nogic. La jugadora de Lusa. A punto de cometer falta. Están los dos equipos ya en el bonus. Viene todo el quinteto a hablar con el colegiado del partido y banda. Ya los dos equipos en el bonus, menos de 3 para llegar al descanso. Ahora son 4 arriba, 29-33. Para Perfumerías Avenida de Salamanca. Sika recibe Valerie Nesbitt. Interior, ahí Rachel debe poder con Fasoula, se la juega dentro. Primera jugadora en sumar la decena de puntos, los dos dígitos en su cuenta particular, 11 ya para Rachel Holiday. Serebendakic ante Sika Kone,
Hay una falta por ahí que va a llevar a alguna jugadora a la línea de tiros libres. Es la tercera falta personal de Archie Fall. Dos jugadoras también en el conjunto Gran Canario. Victoria Vlasic, la italiana, y ahora Archie Fall con tres también se va al banquillo. Resingerova con tres que se ha sentado. Hierra el primero. Bridget Carleton, el segundo sí que entra. 31-34. Valerie Nesbitt se va de Silvia Domínguez. Le había ganado, recuperó bien. Silvia interior para Sica. Ahí se queda sola. La asistencia de Rachel Holliday. ¡Qué partido! ¡Qué partidazo! Se está marcando la norteamericana. Silvia Domínguez. Dos minutos para el final. En estático. Corta la zona para recibir. Saca para Sede Vendakic. Ahora hay falta personal. Se empieza a cargar de faltas. Había cortado bien Noyes conduciendo el ataque. Buscó a Carleton, que va a disponer de dos lanzamientos de tiros libres. Volverá a la pista Oñenguer de un instante a otro, probablemente por Carleton. Si anota el segundo tiro libre, el primero no va. El primero no va. El segundo sí, y será la jugadora sustituida. No, se sienta Nogui. Se sienta la portuguesa. Valerie Nesbitt presionando a toda cancha. Perfumería Sabanera, sabiendo, conocedor de las dificultades en esa faceta del juego, en algunas ocasiones del Espada Gran Canaria. Valerie está buscando valor interior, no lo encuentra para Rachel. Ahora sí ante Fasoulas. 2-2-2-2-2 de Rachel Holliday. Tiene que buscar ese emparejamiento Rachel Holliday con Mariela Fasoula. Silvia Domínguez, interior para Serbendakic. Ahora con Tyler Scafi, tiene superioridad de centímetros, lo tiene que aprovechar Serbendakic. Coge su propio rebote y va a anotar, a punto de sacar la falta personal también de Scafi. Nos ha enterado Carleton, dos seguidas por el despiste monumental. Por el despiste monumental del Espar Gran Canaria, le ha costado dos nuevos puntos. Hay ataque de Golesiska. Técnica y triple, no vale el triple. Vamos a ver si le da continuidad. No, no le da continuidad a la jugada. Le ha señalado la técnica Oñenguer. Por lo tanto, no vale el lanzamiento triple de Holesinska. Ha anotado, por lo tanto, dispondrá de tiro libre. Y luego está en el bonus él. Ahí va el tiro libre de la técnica de Holesinska. Dentro. Y ahora se va a la posesión. Casi le hubiese valido más al Espar Gran Canaria ese lanzamiento triple convertido por Peta Holesinska. Siga con él. Vamos a ver si hace buena la técnica. Al menos sumando. Holesinska para Valerie Nesbitt. Se para de tres. A punto de entrar. Le hizo la corbata. En el aro contrario. Ese lanzamiento desde la línea 6'75 de Valerie Nesbitt. Silvia Domínguez. Quedan menos de 40 segundos para el final. La juega para Fasoula. Fasoula. No hubo entendimiento. Ahora con Serebendakic. Serebendakic se la juega en individual. No entra el rebote. Se lo queda Valerie Nesbitt. Puede buscar un solo ataque. Hay 4 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y general. Va a agotar la posesión Valerie Nesbitt. Le quedan todavía 10 segundos. 14 en el general. ¡Qué palón! ¡Qué asistencia regalada ahora para el último ataque de Perfumerías Avenida! Oyenwell para Carleton. Va de 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 de Carleton para cerrar. Para cerrar este segundo cuarto y poner la máxima diferencia
favorable a Perfumerías Avenida, estos 6 puntos. Con ese último triple de Carleton, muy superior en la línea de 6.75. En el lanzamiento exterior, Perfumerías Avenida de Salamanca le está permitiendo estas pequeñas rentas a favor al conjunto de Pepe Vázquez. El Espada Gran Canaria que tiene que seguir sometiendo en el juego interior a jugadoras como Serebendakic, como Fasoula, aprovechando ese estado de gracia en el que está Rachel Holiday. Y a ver si es capaz, siga con él, de meterse en el partido, en esta segunda parte del partido. Hacemos un alto en este canal FEF.TV desde el Gran Canaria Arena de Las Palmas de Gran Canaria. En este partido correspondiente a la 18ª jornada de la Liga Femenina Endesa. Por el momento, victoria del Perfumerías Avenida de Salamanca. Espada Gran Canaria 36, Perfumerías Avenida de Salamanca 42. Nos quedamos con la canasta de Basket Country y con la chiquillería, con la cantera del Club Baloncesto de Islas Canarias, haciendo la delicia de los aficionados. Hacemos pausa. Se quedan con esas imágenes de lo que ocurre en el parque del Centro Insular de los Deportes. Con esa canasta que busca la canterana del Espada Gran Canaria. La canasta de Basket Country. Y con el mini partidillo 5 contra 5 que se está jugando en la otra canasta. Tiempo de asueto, tiempo de descanso. Liga Femenina Endesa en directo en Canal FEF. Espada Gran Canaria 36. Perfumerías Avenida de Salamanca 42. ¡Fuertes aplausos para India! José Carlos Ramos. En el ambiente, en el descanso, pues se vislumbra la oportunidad que pueda tener hoy Espada Gran Canaria de poner las cosas muy difíciles a uno de los grandes de esta Liga Femenina Endesa. Carleton, ya para Maite Cazorla. Ha salido con Skyfi, con Blasic. Blasic tiene tres. Con Holesinska, con Kone y con Holiday. Fasoula. Se la va a quedar Siga Kone. Estaba reclamando falta Mariela Fasoula. Ya lo comentábamos en el transcurso de la primera parte. La jugadora griega mítica. Hija del mítico. De ese equipo de leyenda. De la selección internacional griega. Hija de Panayoti Fasoula. Vamos a ver Holesinska de dos, canastón. Los dos primeros puntos de esta segunda parte para la internacional checa. Vamos a ver, recuerden, Blasic con tres. Agifol también con tres en las Canarias. Resingirova y Fasoula con problemas también en las faltas personales. En los las jugadoras de más centímetros del conjunto visitante. Holesinska ante Carleton, interior para Sika Kone. Ahí debe ser superior, Sika Kone se levanta. Dos puntos para la maliense, parcial de 4-0 de salida en un minuto. De Espada Gran Canaria, 40-42. Oyenwer recibe ante Sika Kone, circula para Fasoula, recibe Carleton. Interior, la está pidiendo Serebendakic y falta. Si es de Blasic, será la cuarta. Si es de Victoria Blasic, será la cuarta. Primera jugadora en entrar en las cuatro faltas personales. En el conjunto visitante hablábamos de las tres de Resingirova y las dos de Fasoula. Jugando Serebendakic. Saca para Oñiguer, se la juega de tres la nigeriana. El rebote se le queda a Franco para Skyfi. Está jugando ahora con dos bajitas, con Skyfi, con Valery Nesbitt. De tres, Holesinska. Holesinska interior para Holiday. La defensa de Fasoula. La saca con problemas para Skyfish. Se la juega de tres. No va el rebote. Franco para Oñinguer. Cuando Micaela se mete hasta adentro. Canastón de Micaela. No es fácil llevarse ahí a Sika con él. Está pidiendo un poquito más de intensidad José Carlos Ramos. A la jugadora franquicia, sin lugar a dudas, de este Spal Gran Canaria. Siga con este 13. Este 3 no entra. Había hecho una buena pantalla. Ahora Siga con Peta Holesinska. Para el lanzamiento triple, no lo aprovechó la jugadora checa. Ahí en el 1 contra 1. Serebendakic. Falta personal de Peta Holesinska.
Segunda falta personal, ha reaccionado a ese parcial de 4-0. El conjunto salmantino. Maite Cazorla en pista. Recuerden con Leonor Rodríguez, jugadoras salidas de este Sparran Canarias, este Club Baloncesto Islas Canarias. Siempre arrastrando muchísima afición. Canastón a la media vuelta de Alexandra Serebendakis, la jugadora serbia de los Mika. Abada Meña para Inesmith, para Siga Cone, se levanta peleando su propio rebote. Esta vez no acertó Siga Cone. No suele fallar en esos lanzamientos cortos. Maite dentro, dos de Maite Cazorla. Su punto número 6. Tiempo muerto de José Carlos Ramos. La bronca de Tony Viera a Tyler Skyfi. En la jugada defensiva. 40-48, máxima diferencia en este tercer cuarto para las visitantes. A falta de 7 minutos para que concluya el tercer cuarto. Y es que el parcial ahora es de 6-0 para el conjunto que dirige Pepe Vázquez. Arrancaba con dos canastas consecutivas de espada. Gran Canaria le permitía ponerse a 2. Ahora las 13 canastas seguidas han sido de Perfumerías Avenida Salamanca, lo que le ha permitido alcanzar la máxima diferencia del partido. Estos 8 puntos, vamos a ver si es capaz de mantenerse vivo en el partido Sparta Gran Canaria, porque hoy creo que está ante una de esas posibilidades únicas de quizá poder ganar a uno de los equipos de la parte alta de la tabla clasificatoria. Está Blasic ya con 4 faltas. Volvemos a la cancha. Y mantiene en el banquillo con 3 a Resin Girova. Pepe Vázquez. Vuelve con el mismo quinteto. Serebendakic, Fasoula. Carlenton. Maite Cazorla. Y Oyenguer. Recibe todavía muy lejos de la zona Rachel Holiday. Sika Kone la saca en la esquina. El triple es de Tyler Skyfi dentro. 3-3-3. No, no, la han dado de 2. La han dado de 2 puntos. Estaba pisando. La da de 2 puntos. Ese lanzamiento de Tyler Skyfi. Oyenguer. Punto de cometer paso. Se mete hasta adentro. Recibe el tapón de Rachel Holiday. Lo celebre de qué manera Remigio la máscara, el speaker, el animador de este Gran Canaria Arena, del Spar Gran Canaria en la Liga Femenina Andesa. Va a recuperar Valerina Smith. A punto de llevarse balón. Serebendakis de 3, no va, no toca aro. Vamos a ver si aprovecha este momento del partido el Spar Gran Canaria, tras el tiempo muerto solicitado por José Carlos Ramos. No renuncia a hacer una tímida presión en la subida del ataque de Valerie Nesbitt en Perfumerías Avenida. Ahí está siempre la defensa de Maite Cazorla. Va a recuperar el conjunto charro. Vamos a ver Carlenton a punto de dejarse el balón atrás. Buena la anticipación. Maite en el triple, ahí no suele fallar. El balón repelido por el aro. Sika Kone para Skyfi. Skyfi se la va a jugar en individual. 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2 de Tyler Skyfi, su segunda canasta consecutiva para ponerse a 4-44-48. Falta de Tyler Skyfi sobre Maite Cazorla. Segunda falta personal de Tyler Skyfi. Entra Silvia Domínguez, se sienta Maite, se sienta Serebendakic y vuelve a pista Andrea Vilaro, la barcelonesa, en la amplia rotación siempre del banquillo de Perfumerías Avenida de Salamanca. Oyenguer está pidiendo Silvia, el balón que pasa por Fasoula. Mariela juega para Vilaró. Andrea interior, ahí va a recuperar Petra Joles, isca la defensa,
Dele, es para el canario, se la queda. Petra Holesiska con Rachel. Richie para Valerie Nesbitt. Arriba corre, sigue con E. Juega para Skyfi, está sola Skyfi. Está sola Tyler. 6 puntos consecutivos de Tyler Skyfi. Ponen a 2 puntos. Ale, es para Gran Canaria. En poco más de minuto y medio desde el anterior tiempo muerto. Y en 1:37 exactamente, con el 7 cerrado, se vio obligado con el 40-48 José Carlos Ramos a parar el parcial de 6-0. Se lo devuelve el Spar Gran Canaria en 1:37, lo que obliga al tiempo muerto de Pepe Vázquez. ¿Cómo está el partido en el Gran Canaria Arena? La emoción en directo de la Liga Femenina Endesa en el canal FED.TV, llevándoles en directo todo lo que ocurre en esta máxima competición del baloncesto femenino nacional. Ante cada vez somos más, en este Gran Canaria Arena, unos 300 espectadores. Pasa que claro, de la caja del pabellón de la Paterna, donde 300 prácticamente poblan la grada, a este inmenso Coliseum, donde comparte con el equipo de ACB escenario con capacidad para más de 10.000 espectadores. Cuando Andrea Vilaró para Silvia Domínguez, 46-48, se pone a 12 el Spar Gran Canaria. El bloqueo de Jinguer, Silvia, bueno, el bloqueo de Fasoula. Silvia se mete hasta adentro, a punto de pisar la pintura, la saca para el triple de Jinguer. No va el rebote, se lo queda Sica con E. La pide rápido Valerie Nesbitt. Está en estado de gracia Tyler Skyfi. Interior. Ahora no debe permitirse errores. Rachel pasó. Sí. Antes lo digo, que no se debe permitir errores el Spar Gran Canaria. Y comete la infracción en ataque Richie Holiday. Ha visto un momento de debilidad tal vez en la norteamericana. Y aprovecha Pepe Vázquez para dar entrada a Julia Resingerova. La checa, el triple es de Silvia. No va el rebote, se lo queda Sika con E. Está apareciendo la maliense en el ataque. Petra, de tres, no va el rebote. No, se lo queda Sika con E. Es palón para el Spar Gran Canaria. Me felicita. Qué manera de felicitarle con ese abrazo de Valerie para Sika con E. La pelea en él. La lucha por el rebote con E. Micaela Oyenwer. Hay que secar la pista. Queda todavía un mundo. 4:37 para llegar al final del tercer cuarto. Todavía no ha cometido ni una sola falta en este cuarto el Perfumerías Avenida de Salamanca. 3 ya. El Spar Gran Canaria. Olesiska la saca para Valerie Nesbitt. Quedan 10 en el reloj de posesión. Valerie se tiene que parar para Skyfi. Se la juega de 3. No va el rebote de Sika. Vamos a ver qué ha señalado. Falta en la pelea por el rebote. Se la queda Sika con E. El reloj volverá a los 14 segundos. Por lo tanto, dispondrá de otro ataque el Spar Gran Canaria. Se viene abajo el pabellón. Se anota ese lanzamiento triple. Hubiese sido su noveno punto consecutivo de Tyler Skyfi. Con el Sika. Va para Rachel. Quedan 5 segundos. 4. 3, el reloj de posesión va a terminar perdiendo. Va a terminar perdiendo. Caía. Holiday, también Resingerova. Se incorpora antes la checa. Arriba, ganando la posición a Sika con E. Leonor, no se entiende. Leonor Rodríguez con Resingerova. El partido está atascado ahora mismo en ese 46-48. No termina de darle la vuelta. El Spar Gran Canaria. Siente el aliento en el cogote de las Canarias, el conjunto charro. Ahora se equivoca Valerie Nesbitt, no se entiende con Sika con E. Leonor corre para Silvia. Se para Silvia, cruza para Andrea Vilaró, la barcelonesa. Punteaba el triple. Juega nuevamente, señala la jugada Leonor Rodríguez ante Tyler Skyfi. Falta la cuarta de equipo. Circunstancia importante en este tercer cuarto. La cuarta de equipo. ¡Defensa! Segunda falta personal de Tyler Skyfi.
Recuerden que está en el banquillo Victoria Blasic con 4. También vale Nesbitt. Lleva la dirección. Vamos a ver. Oñiguer. Antes siga con E. La saca para Vilaró. Quedan 3 segundos. Vilaró. Se hace el espacio. No entra. El rebote. Se lo queda Skyfi. Skyfi. Corre Sika. Corre Sika. Ahora sí. Ahora sí. 2-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 
a Silvia Domínguez. Hay técnica también. Hay técnica también para el Spar Gran Canaria. Por lo tanto, va a disponer de tres tiros libres. Para Silvia Domínguez, el primero de la técnica. A falta de un segundo para el final del tercer cuarto. Ahí no falla Silvia. Y ahora van los tiros libres de la falta personal señalada de Valerie Smith. Tiene la oportunidad de irse por delante en el marcador Perfumerías Avenida. Va Silvia Domínguez con el primero de la falta personal. Anotó el de la técnica. Dentro. Igual el partido 56-56. Y ahora va con el último lanzamiento de tiro libre. Un segundo para el final. Anota. Sica con E. No, no le va a dar tiempo a nada, Valerí. No le da tiempo nada en ese saque en corto. Por lo tanto, esos tres tiros libres le permiten marcharse por delante a Perfumerías Avenida de Salamanca en una decisión arbitral que muy poca gente ha entendido en este Gran Canaria Arena, cuando se quedaba el balón abajo Valerie Nesbitt en ese último ataque de Perfumerías Avenida de Salamanca. En la penetración a canasta de Silvia Domínguez. Esos tres lanzamientos de tiros libres de Silvia Domínguez le llevan a los 7 puntos como máxima anotadora del conjunto. No, no, está con 9 Oñeguer, con 8 Sereben Dakic, con 7 Silvia Domínguez, con 6 Leonor Rodríguez. ¡Qué triplazo el suyo de Leonor! Con 6 Maite Cazorla, con 7 está la canadiense Bridget Carrington. Se mantiene con 13 puntos Rachel Holiday y Petra Holesinska. En este cuarto Sika Kone ya está en 14 puntos, Sika Kone y en 25 de valoración. 10 rebotes, ya está otra vez en dígitos dobles. En puntuación 14 puntos, 10 en rebotes. Alcanza ya los 25 de valoración la jugadora maliense del Spar Gran Canaria. ...56-57... partidazo en el Gran Canaria Arena en esta decimoctava jornada de la Liga Femenina Endesa. Hasta aquí ha llegado Perfumerías Avenida con dos victorias consecutivas. Con tres en la mejor racha de la temporada, el Spar Gran Canaria, que quiere prolongar después del mazazo de perder aquí frente a Tenerife justo antes de la Navidad, antes de cerrar el año. Ha llegado la mejor versión de Spar Gran Canaria, siempre con el principal objetivo, tras su vuelta a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional, de mantener la categoría. Y quién sabe, una vez cubierto el primer objetivo, si quedan jornadas y potencial suficiente como para luchar por otros objetivos. Recordemos que se metió hace dos temporadas en el playoff por el título, en una carambola en las últimas jornadas. Precisamente cayó en su cuarto de final ante Perfumerías Avenida de Salamanca sin ningún tipo de opción. Ahí entramos en el último cuarto, 56-57. Vamos a ver si hace las cosas bien Spar Gran Canaria, como lo ha venido haciendo en estos tres primeros cuartos. Le va a mantener a buen seguro en el partido jugando Nesbitt. Nesbitt para Siga con esta Rachel Hollywood. Está allí Fall, ha metido a todas las altas. Tyler Skyfi. Vamos a ver, Fall para Valerie Nesbitt. Valerie ante Maite. Para Rachel, con problemas Rachel abajo. Quedan 5 segundos. Se la va a tener que jugar ante Fasoulas. Tyler Skyfi. Quedan 3 segundos. Se la juega. Toca aro. El rebote. Se lo queda allí Fall. Hay falta abajo. Hay falta sobre allí Fall. Sobre la bocina, ese lanzamiento tocó el aro, permitió que valiese el rebote. La falta personal, la tercera de la jugadora del Spar del Perfumerías Avenida. Valerie, para Sika Kone. Valerie Nesbitt, la va a Meña.
con Tyler Skyfi, la defensa de Maite Cazorla. Viene a hacer el boqueo arriba. Chica Conea ahora recibe interior. La saca para Valerie. Buena la recuperación de Leonor Rodríguez. Buena la recuperación. Corre Leonor para Fasola. Fasola recibe en el eje central de la línea de 6-75. Para Leonor. Saca para Maite. Serebendakic. Buena la finta. La canastón. Canastón de Serebendakic. 56-59. Tres arriba. Perfumerías Avenida. No quiere sumar una derrota más Perfumerías. Ya van bien con 5. Demasiadas para el conjunto charro. Recuerden hoy el debut de Pepe Vázquez en Liga Femenina Endesa en este banquillo de Perfumerías Avenida. Tras la marcha de Roberto Íñiguez. Ya lo hizo en competición europea el pasado miércoles. Ante Familia Chile. Está preparada Jolesisca para entrar en pista. También con 4. Victoria Blasic la italiana. Valery. Había sido buena la opción de ataque de Perfumerías. No entró. Busca zona. Hay zona. Hay zona. Vamos a ver la lectura del conjunto Gran Canario. Tyler de 3. No va el rebote. Largo. Maite con Aggie Fall. Se lo termina quedando Valery Nesbitt. Valery. Va a jugar para quién. Para Sika. Ha sacado falta personal Valery Nesbitt. Vamos a ver a quién le cae. A Mariela Fasoula. La falta personal es la cuarta de Mariela Fasoula. Se sienta Fasoula con 4. Y entra también con 4. Julia Resingerova. Momento importante del partido. Problemas en los postes altos. En el conjunto Gran Canario, Victoria Blasic saca pronto, va a consumir los 5 segundos. Los consumió. Consumió los 5 segundos Victoria Blasic. Pide tranquilidad Petra Holesiska a la italiana. En pista por las locales, en la dirección Victoria Blasic con 4 faltas. En las visitantes, el poste alto, Resingerova, Julia, la checa. También con 4. Ahí busca el bloqueo ante Victoria Blasic. Le hace la aclarada a Maite Cazorla. No lo aprovecha el rebote. Se lo queda a Ginguer. Se queda sola 2. 2 de la nigeriana. Se vuelve a poner 5 arriba. El conjunto de Salamanca. Sika Kone sin bote. Para Jolesiska. Jolesiska. Vamos a ver qué hace la checa. Para Aggie Fall. Este 2, dentro. Vale, los 2 de la senegalesa. 58-61. Vamos a ver la experiencia, la veteranía de Perfumerías Avenida. Si vale hoy en este recinto deportivo del Gran Canaria Arena. Hay falta personal. Si es de Blasic, será la quinta. Efectivamente, y 2 tiros libres para Maite Cazorla. Los 2 tiros libres para Maite Cazorla. Le sacó la quinta falta a Victoria Blasic. Ya estaba preparada Valeria Nesbitt, la bahameña. Una Valeria. Una falta. Una falta para Valeria Nesbitt. Olesinska con 2. En la dirección no debía tener problemas el conjunto Gran Canario. Vamos a ver cómo solventa esas 4 Resingerova. Mantiene a Fasoula con 4 en el banquillo. Anota Maite Cazorla el primero. Anota también el segundo. Vuelven los 5 puntos. Vamos a ver si son o no suficientes a falta de 7 minutos. Queda todavía muchísimo. Si son suficientes para Perfumerías Avenida de Salamanca. Momento trascendental del partido. Olesiska es de 2. El rebote ante 3 contrarios se lo queda Sika Kone. Y eso que venía abajo. Ahora la asistencia no fue buena para Gifol. Metía la mano. Bridges Carleton. Pero queda nada. Quedan 9 décimas. Quedan 9 décimas. Vamos a ver si lo han leído. Nada. Se acaba el tiempo. Maite Cazorla recupera para Leonor Rodríguez. Leonor de 2. A tabla no entra el rebote. De Sika, Jolesiska. Necesita sumar. Espada Gran Canaria.
para mantenerse en el partido. Juega con Richie Holiday. Va a cometer falta en ataque. Holiday va a cometer falta en ataque. Iba en carrera. Se agarró bien a la pista acá. Micaela Oyenwer. Y por lo tanto, comete la segunda falta personal. Richie Holiday. Ha llegado a tener 8 de diferencia Perfumerías Avenida de Salamanca. En el arranque del tercer cuarto, ahora son 5. El partido que se mueve con mínimas ventajas para uno y otro conjunto. Jugando Maite Cazorla. Ante Valerie Nesbitt. Leonor. La representación Gran Canaria del Perfumerías Avenida. Plagando siempre, de cada jugador hace. Gran Canaria, el Spa Gran Canaria, la Liga Femenina Endesa, el resto de equipo, ese revuelte largo se lo va a quedar en el palmeo de Jole Siska Carleton. Carleton para Maite, el bloqueo arriba es Resingirova, recibe Oyenwer, interior, se la va a jugar uno contra uno, la media vuelta, falta personal de Rachel. Falta personal de Richie Holiday. La tercera de Richie Holiday. Volverá Silvia Domínguez a la pista, se sienta Maite Cazorla. Hay tiros libres para la internacional checa, compañera de selección de Petra Holesinska, Julia Resingirova. Ahí está Julia con el primero. Dentro. 6 arriba, Perfumerías Avenida. Volverá Tyler Skyfe. La de Little Rock. Al parquet. Vamos a ver quién se sienta. Se sienta Angie Fall. Cambia el Spar Gran Canaria. Se retira Angie Fall. Entra Tyler Skyfe. Vuelve los 7 puntos. 58-65. Ese balón largo para Tyler Skyfe. Hay falta. Y no entra. Hay falta. Oye, Güera a punto de forzar el adicional Tyler Skyfe. Girar la línea de tiros libres. Arriesgó muchísimo en esa asistencia larga al Spar Gran Canaria. En una situación de partido donde ya no se puede permitir muchos más errores. Si quiere llegar con opciones a los últimos instantes de partido. El primero dentro de Tyler Skyfe. 7 puntos ya en su cuenta particular. Aquellos 6 consecutivos que volvieron a meter en el partido en el tercer cuarto. Al Spar Gran Canaria. Vamos a ver si es o no el revulsivo. En este último cuarto la jugadora Tyler Skyfe. Por el momento ha anotado los 2 tiros libres. Se pone a 5. El Spar Gran Canaria, Oyenwer para Leonor. Leonor siempre en su hábitat natural, merodeando la línea 6-75. Para Resingirova, se la juega de 3, el rebote se lo tiene que quedar. Holesiska busca una amiga, la encuentra en Tyler Skyfe. Llevando el ataque, le está pidiendo Valery que atraviese mitad de cancha. Ataque importante para el Spar Gran Canaria. Sika ante Resingirova. ¿Qué ha hecho ahí Sika con E? Sin mirar, ha puesto un valor para nadie. Resingirova está emparejada con Valerie Nesbitt. Oyenwer ha sacado del rebote a Richie Holiday. Silvia Domínguez para Resingirova. No va al rebote. Lo vuelve a perder Sika Coné. No es normal ver perder 2 rebotes consecutivos al Spar Gran Canaria. El momento más decisivo del partido. Leonor. Interior para Oyenwer. Ahora sí el tapón de Richie Holiday. Ahora sí el tapón de Richie Holiday. Sienta Sika Coné, entra Angie Fall. Momento decisivo del partido. Se quiere marchar ya definitivamente. El Perfumerías Avenida por el momento no se lo permite. Es para Gran Canaria. Leonor ahí no va a fallar a tabla, sí. Claro, ver fallar ese lanzamiento de media distancia. Vamos a ver allí, se la juega el individual. Le ha ganado la partida en defensa. Bridget Carleton. Ahí recibe la canadiense. Se la juega de 3. Dentro. El triple de Carleton. 60-68. Vuelve a poner la máxima diferencia en el electrónico. Holesiska. Poco más de 4 para el final. Ya contra las cuerdas.
Recibe el tapón Holesiska. Partidazo de Carleton en este momento del partido. Ahora hubo demasiadas precipitaciones. Quiso correr demasiado. Perfumerías Avenida de Salamanca. Debe poner un poquito de cabeza, un poquito de calma. Lo está indicando Pepe Vázquez desde el banquillo. 8 puntos a falta de 4-0-7. Ahí lo tienen sobreimpresionado en la parte inferior de su pantalla. Rachel ante Resin Girova, es la quinta. Es la quinta de Resin Girova. La estuvo buscando Rachel Holiday y entrará Fasoglu con 4. Tiene que insistir allá abajo. Ya ha sacado del partido a Julia Resin Girova. Y ahora intentará sacar a Fasoula para mermar el juego interior de las visitales. Una Resin Girova que se va con 4 puntitos y con muy poquita aportación. Falló el primero Resin Girova. Está dando un rebote. 4 puntos. Rachel anota su punto número 14 en el segundo de los dos tiros libres. 6-1, 6-8. De uno en uno le va a costar muchísimo. Vale, es para Gran Canaria. Silvia jugando con Micaela. Carleton de dos. Está en estado de gracia. Brille Carleton reclamada además. Adicional en la falta personal. 6-1, 7-0. Ya son 9 de diferencia. Ha aparecido la mejor versión de Bridget Carleton en este último cuarto. Para poner distancia al marcador. Rachel ante Fasoula no quiso cometer la quinta. Aprovechó para anotar su punto número 16 y convertirse en la máxima anotadora del partido. Con 13 está la propia Micaela Oyewer. Silvia Domínguez, el bloqueo de Fasoula. Vamos a ver a quién se la señalan. A Valerie Nesbitt. Se la señalan a Valerie Nesbitt. Y los dos equipos ya tras después de esta falta personal en el bonus. 6-3-7-0. Necesita una buena defensa. Así se está pidiendo por la megafonía. Ahí lo está pidiendo Remigio la máscara, el speaker, el animador de este Gran Canaria Arena. Fasoula recibe lejos de la pintura interior para Serebendake. Choñeguer de 3. Se salió de dentro. Podía haber sido casi definitivo ese lanzamiento triple. Vamos a ver, Tyler Skyfi, de 2, de Tyler Skyfi, se pone 5, el Spal Gran Canaria, hay partido, 2.45 para el final, busca otra buena defensa, el Spal Gran Canaria, Maite jugando con Serebendakic, recibe Maite Cazorla, la saca para Serebendakic, está en estado de gracia. Vamos a ver Serebendakic, el rebote. Vamos a ver para quién. La peleaba Oyewer, la peleaba Sika con ese. La dan a Perfumerías Avenida. Se lo dan a Perfumerías Avenida. Tiene que buscar Perfumerías a Bridget Carleton. Vamos a ver, hay cambios. Se sienta. Se va a sentar Bridget Carleton. Hay tiempo muerto. Hay tiempo muerto. Se ha puesto a 5 puntos. Después de 2 canastas consecutivas, el Spar Gran Canaria. Los dos equipos en el bonus. Tiempo muerto en la cancha. La posición será para Perfumerías Avenida. 2.26. 65-70. Quién sabe si se le está escapando al Spar Gran Canaria una oportunidad única de derrotar al Perfumerías Avenida de Salamanca. No llega en su mejor momento anímico Perfumerías Avenida. Cambio en el banquillo. Han ido las aguas revueltas por el conjunto salmantino, por el conjunto charro en los últimos tiempos. La marcha de Roberto Íñiguez. La oportunidad de Pepe Vázquez en el banquillo de Perfumerías Avenida. Recuerden, está Serebendakic eliminada en el conjunto visitante. Victoria Blasic también con 5 faltas ya en el banquillo en el conjunto local. Concluye el tiempo muerto, agotando al máximo
el mismo José Carlos Ramos y Tony viene en el banquillo local. Cazorla, Fasoula, Carlenton, Serebendaki, Chiyinguer. En Perfumerías Avenida. Nesbitt, Skyfi, Olesinska. Y los postes altos, Holiday y Cone. En las locales, Maite de 3. El 3 de Maite Cazorla. Celebrada por la parroquia que siempre arrastra en Gran Canaria, Maite Cazorla. 65-73, 8 puntos. Pueden ser ya insalvables. Pueden ser ya insalvables para el Sparre. Skyfi mantiene el tipo. 6-7, 7-3. 6-7-7-3. Agotando al máximo las posiciones ahora. El Perfumerías Avenida, son 6 puntos. 1.45 para el final. Si sigue sumando, Perfumerías Avenida lo va a tener en chino. Es de 2, no entra, se sale de dentro, el rebote se lo queda Jolesiska. Jolesiska para Valery Nesbitt. Puede ser la penúltima oportunidad del Spar Gran Canaria de meterse en el partido. Rachel, interior para Siga con Eva, perder falta de Maite Cazorla. Irá a la línea de tiros libres. Irá a la línea de tiros libres Sika Kone. A falta de 1.23. Hay cambio, entra Silvia Domínguez. Se sienta Serebendaki. Va Sika Kone. Una Sika Kone. Lleva 14 puntos en el día de hoy. Todavía no ha ido a la línea de tiros libres. Va con el primero. Dentro. 6-8-7-3. Ahí está la jugadora franquicia de Spar Gran Canaria. Adentro. Se pone a 4-6-9-7-3. 6-9-7-3. Parcial de 4-0. Silvia Domínguez busca sumar. Va con el triple, va con el triple. No entra, el rebote fundamental de Reche Holiday para Valery Nesbitt. Silencio, se rueda en el Gran Canaria Arena. Un minuto para el final. Está 4 es para Gran Canaria. Tiene la obligación de sumar. Jolesiska se va. A tabla, 2-2-2-2-2-2-2-2-2. De Petra Jolesiska. Se pone a 2 puntos, 7-1-7-3. El parcial es de 6-0. En el último minuto, 45 segundos para el final. Le queda una defensa más. También un ataque más. Fasoula. En la línea de fondo para John Ware. Es de 3, es de 3. No va el rebote. Se lo queda Valery Nesbitt. Quedan 35 segundos. Juega para Skyfi. Ataque Skyfi. 2-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 
puede ser de tres, la juega hasta adentro, vamos a ver, no entra, el rebote se lo queda a Fasoula, hay falta personal, a falta de 7 segundos, y lástima ese último rebote que se le ha capado al Espada Gran Canaria, máxima tensión, los nervios en el graderío. Se marcha Silvia Domínguez, entra Andrea Vílaro, la barcelonesa, para aportar más centímetros a un posible rebote. Tiros libres para Fasoula, tendrá 7 segundos, Espada Gran Canaria. Va Mariela Fasoula, el primero dentro. Obliga ya Espada Gran Canaria a sumar en último ataque. Se pone uno arriba. Perfumerías Avenida. Va Mariela Fasoula, partidazo el suyo, aguantado con 4 faltas. Anota también el segundo tiro libre. Hay tiempo muerto y prioritizado. Ahora por José Carlos Ramos para montar una última jugada de ataque. 7-3-7-5. En el rebote. En una de las mejores facetas, sin lugar a dudas, del Espada Gran Canaria. Se le ha escapado esa última defensa al conjunto Gran Canario. Al grito de sí se puede. Este tiempo muerte alentando la parroquia amarilla al Espada Gran Canaria. Habla el tío arbitral. Ahí lo tienen. En la parte inferior derecha de sus imágenes. El Espada Gran Canaria, pizarra en mano, José Carlos Ramos. Intentando montar una última jugada de ataque. Vamos a ver por qué optan, si valor interior, va a buscar una falta, un 2 más 1. O se quieren ir a un lanzamiento triple. Vamos a ver lo que pone, vamos a ver lo que pone, si juega con Agifol o no. Nesbitt y con ello creo que son seguras. Nesbitt, Holesiska y Skyfi. Ojo que se puede ir a jugárselo el todo por el todo, ¿eh? Puede buscar el triple. Puede buscar el triple, lo decíamos, es una oportunidad única para el Espada Gran Canaria. Busca recuperar el pulso, no perder la comba de arriba. Perfumerías Avenida. Holesiska con problemas para Sika Kone. Recibe Valery Nesbitt. Quedan 5 segundos. Valery, hasta adentro. Valery. A tabla, Noah. El rebote se lo queda Perfumerías. Avenida, se queda la victoria. Se va la victoria a Salamanca. 7-3-7-5. Lo tuvo muy cerca el Espada Gran Canaria. Tuvo un último ataque para buscar forzar la prórroga. No pudo ser, mantuvo la emoción hasta el final con ese parcial de 8-0 que le permitió igualar a 73. Se le escapó el rebote. Rara avis en el Espada Gran Canaria, lo aprovechó Fasoula con los dos lanzamientos de tiro libre que a la postre le han dado la victoria número 12 más 1. Llegó la 13ª de Perfumerías Avenida Salamanca, no pudo prolongar la mejor racha de la competición el Espada Gran Canaria ante este trasatlántico de la Liga Femenina Endesa. Hay satisfacción, aún así, por parte del respetable, del buen trabajo realizado por el Espada Gran Canaria, Pepe Vázquez.